Profesores de la Escuela Nacional de Comercio. Bienvenido, señor director del ITAE, licenciado Leonel Castillo. Bienvenidos, compañeros que compartieron con nosotros aquellos años felices. Bienvenidos todos. Es para nosotros motivo de orgullo y satisfacción y de gran emoción compartir de nuevo con ustedes momentos que nos hacen recordar aquellos días felices que no en vano pasamos en nuestra querida Escuela Nacional de Comercio. No es necesario mencionar cuál es el motivo que nos trajo hasta aquí, porque los hechos hablan por sí solos. Para dar inicio a este acto que ofrecemos en forma muy especial a nuestro querido director, profesor Virgilio Morales Flores, y a todos nuestros recordados profesores, entonaremos las notas de nuestro himno nacional. De pie, por favor. Al conteo de tres, comenzamos a entonar el himno. Uno, dos y tres. Salve a ti, mi Nicaragua, en tu suelo, ya no ruge la voz del cañón, y se tiñe con sangre de manos tu glorioso pendón, mi color, y se hermanos, tu glorio sorprendió mi color. Y hermosa la paz en tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal, que trabajo es tu digno laurel. Y el honor es tu enseña fan, es tu enseña. A continuación, por favor, vamos a la concurrencia de estar de pie. Vamos a guardar un minuto de silencio recordando la memoria de los profesores que ya no están con nosotros, pero su alma y su espíritu está aquí. Me estoy refiriendo al profesor Horacio Rossi, a nuestro querido inspector Eduardo Castillo, también a nuestros grandes compañeros como lo son Juan Montiel y Armando Joya. Sin el esfuerzo de un grupo de exalumnos no hubiese sido posible llevar a cabo este magno homenaje. Escucharemos a continuación las palabras de bienvenida y ofrecimiento de este cargo, de este acto, al licenciado Mario Miranda, uno de los principales gestores de este hermoso acto. Recibámoslo con un aplauso. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesores. Director, nos es grato dedicarle este evento al más grande de los directores que tenemos aquí en Granada, al profesor Virgilio Morales Flores. Si bien es cierto que nos hemos dedicado durante varios meses para poder rescatar todo aquel pasado, todo el compañerismo, la hermandad, la fraternidad, todos estos valores que de una manera u otra, poco a poco, lo hemos ido perdiendo, pero que es un afán de nosotros tratar de rescatar estos valores que en aquellos tiempos, hace 25 años, a pesar de los tropiezos que tuvimos, fueron los que más
nos dieron fruto para que hoy sean dados a toda nuestra sociedad y podamos heredarlos también a nuestros hijos. Señores profesores, señor profesor Desilio Morales, hoy más que nunca queremos demostrarles nuestro afecto y es a la vez para todos nosotros un gran estímulo el que también estén rodeados también nuestros profesores Fermín Iglesias, Francisco López, profesora Julia Mena y demás. Además, también agradecemos a todos las esposas, esposos de nuestros compañeros, a estar presentes y darle la bienvenida a todos nuestros profesores y en especial a nuestro querido profesor Virgilio Morales. Muchas gracias. A continuación, siguiendo el orden de este programa especialmente hecho con el cariño y respeto para los maestros que dieron lo mejor de sus días por nosotros, porque nos enseñaron bastante y que nos han formado en ser hombres orgullosos de la patria y orgullosos de las generaciones que nos preceden. A continuación, vamos a hacer la entrega solemne de pergaminos a los profesores aquí presentes. Para tal efecto, la señorita María Luisa Arévalo hará lectura del pergamino que se le entregará a los profesores. Escuela Nacional de Comercio, 25 aniversario 1974-1999. Fermín Iglesias Murillo, por cultivar nuestros campos con la semilla de la enseñanza, nuestra eterna gratitud. Porque hemos mantenido comunicación, unidad, solidaridad desde aquellos años en que empezamos a formarnos en la Escuela Nacional de Comercio. Muchas gracias. Por cuanto hoy, en el 25º aniversario, esa semilla continúa dando frutos que benefician a nuestras familias y a la sociedad, nuestro sincero agradecimiento. Que en su corazón sienta orgullo de los egresados del 74, porque nunca nos dijimos adiós. Porque nunca nos olvidamos de ninguno de ustedes y al encontrarnos en el desempeño de diversas profesiones alcanzadas que son granito de arena que fortalecen a la sociedad, jamás podremos olvidarlos. Desde que nuestros padres guiaron nuestros primeros pasos, iniciamos un camino lleno de consejos y conocimiento. Hemos vencido muchas adversidades, pero el espíritu de superación y la fe en Dios, nuestro Señor, nos permitirá continuar. Licenciado Fermín Iglesias Murillo, siempre le recordaremos. Egresado de la Escuela Nacional de Comercio, bachilleres, contadores y secretarios. Seguidamente, la señorita María Luisa Arévalo hará entrega de otro pergamino al licenciado Alfonso Castillo, quien se encuentra aquí presente con nosotros. A continuación, Normita Gutiérrez entregará pergamino al licenciado Francisco López y a la profesora Rosario García.
A continuación, licenciado Mario Quiroz Lacayo hará entrega de pergamino a la profesora Esperanza Espinosa de Morales. De su pergamino a la licenciada Julia Mena, quien está aquí también con nosotros. Seguidamente, la licenciada Nisa Mayela Sequeira hará entrega de pergamino al profesor Ernesto Luis Jaime, pero no ha llegado, pero ella va a hacer entrega de pergamino a... doña Nancy Bermúdez. Entonces, vamos a reservarle el pergamino para cuando ellos se hagan presentes. De todos modos, agradecemos la presencia de Nancy. Un aplauso para ella. Bueno, nos estamos quedando en la velocidad inicial. Palabras del profesor Alfonso Castillo. A ver, mis muchachitas, sentaditas, que ustedes son la primera cara de la empresa, profesora Nancy Bermúdez. Muchachos, ¿estudiaron? ¿Cómo vienen? El examen está fácil. Profesora Julia Mena, volvemos al asunto. La licenciada Julia Mena, que llegó a ser vicepresidente de la República y actualmente diputada al Parlamento Centroamericano, nos concede el honor de acompañarnos y tiene palabra para esta selecta concurrencia en nombre de las profesoras de la que fue la Escuela Nacional de Comercio. Buenas tardes, queridos compañeros, queridos exalumnos, amigos y amigas todas. Permítanme por esta vez improvisar en una ocasión tan hermosa como esta. Y me motivó tanto el hecho de venir nuevamente a la Nacional de Comercio, que cuando me dijeron que tenía que venir, y tengo testigos, les dije, estoy en Guatemala, pero voy a venir. Vine el viernes y me regreso el lunes. Pero lo hago con tanto gusto y con tanto placer, porque dicen que recordar es volver a vivir. Y los años de maestra, los años que estuve al lado de ustedes, compañeros, profesores, queridos exalumnos y exalumnas, fueron de gran importancia en mi vida, porque permitieron forjar mi carácter y mi disciplina, mi entrega. Sentía que trabajando con ustedes, trabajaba también por mí, y así fue. Luché a la par de ustedes y me siento tan orgullosa cuando encuentro a estos muchachos y a estas muchachas, a veces del Instituto, a veces de la Nacional de Comercio, y que en cualquier parte del mundo, porque así es, adiós profesora, y vuelvo a ver, ya no se acuerda de mí, soy fulano o fulana de tal, y tengo tal profesión, y los encuentro en cualquier oficina elegante, ve qué bien. Y mire, profesora, me alegro y que empiezan con tanto cariño a recordar la vida que pasamos por estas aulas, que a veces pienso que fue tan rápida, pero hoy que me dicen que fueron 25 años, ya hay que pensarlo con más seriedad. Pero al verlos a ustedes, todos, ver lo que son hombres correctos, profesionales, padres de familia, ciudadanos ejemplares, forjadores de la nueva Nicaragua, me siento orgullosa, porque de alguna u otra forma, todos y cada uno de mis compañeros profesores, incluso yo, de una u otra forma, algún granito de arena tenemos en haberlos hecho a ustedes. Y si a alguien hay que rendirle tributo en esta tarde, yo creo que ustedes van a estar conscientes de que la cosa es así, es a sus padres.
Si algo que me llamaba a mí poderosamente la atención eran los padres de familia de la Nacional de Comercio. Créanlo, y se los digo de todo corazón, no es por quedar bien con ustedes o con la Nacional de Comercio, no. Eran padres especiales. En ninguno de los centros que yo trabajé encontré esa entrega y esa dedicación del padre de familia que dejaba el negocio, el mercado o cualquier actividad cuando la escuela lo requería. Y venían a saber de sus muchachos. Y me sentía más a gusto todavía cuando los miraba desfilar al lado de ustedes con aquel orgullo que sentían de llevar en su brazo a su hija o a su hijo. Eso para mí, a mí me motivó mucho, porque si alguien que le rinde culto a su madre soy yo, de ver los esfuerzos de que ellos hacen por forjar a sus hijos, y sobre todo cuando el hijo le da realmente el reconocimiento al padre con el rendimiento que ustedes tuvieron. Realmente les agradezco de todo corazón el hecho de que se hayan acordado de nosotros. Les agradezco de todo corazón la oportunidad que me dio la vida, que me dio el Señor y que me dieron ustedes de trabajar al lado de ustedes y de ir aprendiendo, porque no crean que el profesor solamente enseña, el profesor también aprende. Y a veces uno aprende más que de lo que enseña. Y aquí con estos muchachos que realmente se preparaban para la vida, porque ustedes iban directamente al mercado de trabajo, la experiencia era mejor todavía. Les agradezco de todo corazón esta oportunidad. Espero que sigan ustedes comportándose de la forma que lo están haciendo, como profesionales excelentes, como padres de familia excelentes y como nicaragüenses ejemplares. Continúen por ese buen camino. No se olviden de su escuela, de esta su escuela, que es la segunda casa y la que contribuyó de una u otra forma al lado de ese director ejemplar, como les digo yo, que fue el que crió los cara al pueblo. No solo me acuerdo de los momentos, de aquella angustia que pasábamos cuando nos entarimaba el director y todos los alumnos empezaban a señalarnos lo bueno y lo malo que hacíamos. Y eso era bueno también, porque permitía que uno reconociera las fallas que tenía y que realmente se fuera forjando mejor, se fuera conduciendo mejor por el camino de la enseñanza. Muchas gracias y les deseo éxito por el camino de la vida. Otro más del taller López, palabras célebres del profesor Francisco López. El licenciado Francisco López, nuestro querido matemático, nos sentimos sencillamente orgullosos de haber tenido un profesor que llegó a ser grande en su materia y hasta hoy continúa impartiendo clases en el Colegio Centroamérica. Él está con nosotros y en nombre de los profesores va a dirigirse a nosotros para recordar ayer y hoy. Con ustedes, profesor López. Muy buenas tardes, muchachos, señor director del INTAE, queridos muchachos, compañeros, señor director de la Escuela Nacional de Comercio, profesor Virgilio Morales. Pongan mi atención mucho a esto porque es lo único formal que voy a decir en la tarde. Miren, yo me he sentido realmente, además de emocionado, muy desconcertado para lo que yo tengo que decir. Y no es que no sepa lo que voy a decir, sino que no sé por dónde empezar. He reconstruido varias veces lo que yo quiero decir, pero me siento muy satisfecho por dos cosas. Uno, porque es una cosa íntima que estamos viviendo, por así lo que se me antoje, y ustedes dispensarán al profesor. Y no tanto como una compañera que me dijo que profesor, que promoción más rara este. Solo los padres de familia han venido, me dijo. ¿No será que Virgilio tiene encerrado a los muchachos ahí en el segundo piso? Yo no estoy tanto como eso. Pero sí, realmente me sentía desconcertado. Y vamos a entrar en la situación. Miren, venir y recordar, como dijo la Julita, recordar y vivir, te da la emoción, pero nunca poder desligar en tu vida lo que ha significado para vos la Escuela Nacional de Comercio. Yo no sé a quién se le ocurrió poner el INTAE. A lo mejor tiene más sentido, pues, para nosotros, los muchachos que estamos en esta mesa, va a seguir siendo la Escuela Nacional de Comercio. Es más, va a seguir siendo la Escuela Nacional de Comercio de Virgilio Morales Flores.
Yo la primera noción que tengo de la Escuela Nacional de Comercio es que trabajando junto con los que fueron mis profesores en el Instituto Nacional de Oriente, en una pieza habían unos 7 muchachos y había un director un poco fuerte ya que se salía a comer el biberón a las 10 de la mañana, don Orlando Torrente. Creo que fue el primer director de la escuela. Luego en las casas de los Mondragón, en esa esquina, estuvo la Nacional de Comercio con don Rodolfo Lugo. Ya ahí yo conocí a Virgilio Morales Flores, el secretario de la Escuela Nacional de Comercio. Los profesores del instituto, nunca fuimos enemigos de los profesores de la Escuela Nacional de Comercio, pero sí éramos rivales. Y veíamos aquello como una serie de una aventura que estaban montando algunos, que no podía competir porque lo veíamos como competencia entre la Escuela Nacional de Comercio y el instituto. De pronto se trasladan para estos lados y acompañan a Virgilio, profesores y personas de grata recordación. Ya Virgilio como director, doña Nars, Leimita Vélez, Eduardo Castillo, que en paz descanse, a Chinita, a Rosario y toda la playa de muchachos que nos venimos para acá. Cuando se anuncia el programa de la Escuela Nacional de Comercio y cuando a mí me invitan a participar en esto con cierta renuencia, soy sincero, lo voy a confesar, Virgilio nos asume a nosotros, nos trae a esta Escuela Nacional de Comercio y comete una ingratitud conmigo que se la dispensa a uno por, a través del tiempo el viejo ha hecho tantas cosas por uno, tanta amistad. A mí me hizo debutar en aquella última aula solamente con 120 alumnos. Y como necesitaba el dinero, yo decía, dividirlo, dividirlo, está chochada. Pero yo le dije, no me voy a ir, pero dividirla. Y esos eran 120 contadores. De ahí nacieron 2 secciones de contadores. Y las secretarias andaban por ahí. Pero se nos recibió en una forma con los brazos abiertos. Sentimos tal cariño y sobre todo tal orden para trabajar. Porque Eduardo cerraba la puerta tanto para alumnos como para profesores. Y era muy poco frecuente que estuviéramos en la sala de profesores. Virgilio dice, ¿te acuerdas, profesor? Qué rico, cómo corre el aire en estos corredores. Para usted, nosotros estábamos adentro, profesor. Virgilio. En esa sala le de Corea, ¿viste? Y sin embargo, estábamos ahí con 120 profesores, con 120 alumnos y le echábamos para adelante. Con esto lo que yo les quiero decir es que no se puede hablar de la Escuela Nacional de Comercio sin hablar de Virgilio Flores. Virgilio Morales Flores. No se puede hablar de Virgilio Morales Flores sin hablar de la Escuela Nacional de Comercio. Hubo profesores que se molestaban porque el profesor Morales siempre ha dicho mi escuela, mis profesores. Algunos tal vez se sentían molestos de que Virgilio, nosotros pasáramos a ser patrimonio de Virgilio. En realidad lo fuimos y lo fuimos para bien, porque hubo una disciplina, hubo un liderazgo, hubo un director al cual teníamos que seguir y al cual pedagógicamente teníamos que imitar. Esa es la figura de Virgilio Morales Flores, al que ahora nosotros homenajeamos y hacemos nuestro, los profesores, el homenaje de estos muchachos de esta promoción para usted, profesor. Dicen que los hombres se conocen no solo por sus frutos, sino por ciertos rasgos y ciertos gestos que tienen en su vida. Cuando se sale el programa de la Escuela Nacional de Comercio, para mí fue el programa perfecto. Hoy me dijeron, platicando con algunos que se está recordando, era el único local en Granada que daba un título para salir a trabajar y un título para ir a la universidad. Salían contadores y bachilleres, salían secretarias y bachilleres. ¿Qué quisiéramos ahora? Un programa de ese tipo para que una persona del nivel social de los profesores de ustedes y de ustedes mismos tengan la oportunidad de salir a trabajar y al mismo tiempo pagar su universidad. Y de hecho, la muestra son ustedes mismos. Son hombres de bien que están en todas las empresas, en todos los órdenes de la vida trabajando. Yo me los he encontrado en todas partes del mundo, así como les digo, mundo, nuestro micromundo de aquí. Y entonces, así como decía la Julita, se siente uno orgulloso de decir, yo solamente les digo, no me examinen. Déjense babosadas, porque lo primero que te dicen es, ¿quién soy yo? ¿En qué año estuve? ¿Con quiénes anduve? ¿Cómo? No me examiné, papá. Yo sé que vos fuiste mi alumno y te quiero y con mucho orgullo. Claro, hay unos que hasta los 2 apellidos son imborrables, ¿no? Entonces, ese es uno de los gestos grandes de Virgilio Morales, que luego, esa aventura que pensábamos los profesores del instituto, la asumimos con mucho respeto y vimos que era el programa ideal
para una ciudad y para una clase social. Pensando ahorita el profesor Horacio Duarte, mucho aprecio para usted. Miren, la relación entre nosotros, yo podía ir contando anécdotas de esquinera. En la casa esquinera se sentaba una señora con un bordón. Tenía dos hijos, uno de ellos era el profesor Virgilio Morales. Nunca se me olvidará en mi vida la noche que doña Susana falleció. Yo me encontré ante el cadáver de la Susana, a Virgilio Morales Flores, partido de dolor. Nos fundimos en un abrazo que es fraternal y perdura para toda la vida. El hombre que honra a su padre es un hombre que merece ser llamado verdaderamente hombre. Y otro rasgo que ya es muy personal y que lo voy a contar porque es parte fundamental de mi vida, es que el 2-2 de 78, los que tienen memoria sabrán qué sucedió en esta ciudad de Granada en esa fecha. Yo tuve que hacer una tarea de riesgo, una tarea de muerte. La llevé a cabo porque mis creencias me llevaban a hacer esta tarea. Yo fui observado durante esa tarea por el profesor Virgilio Morales Flores. Una palabra del profesor Virgilio Morales Flores y mi vida y las de mis seres queridos desaparecíamos de este mapa. Nunca se lo he dicho, nunca lo he pregonado. Creo que es el momento de decir la verdad. Muchas gracias, profesor, porque mi familia y yo estamos vivos gracias a su prudente silencio cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional se tomó esta ciudad de Granada. Miren, si alguien vulgarea las promociones, desgraciadamente soy yo. He estado en las promociones, sentado con mis compañeros, me las han dedicado, he estado abajo. Y lo que más critico es que a veces a los que invitamos están criticando al bachiller que sube. Volví a ver a la fulana, qué horrible que se ve de maxifalda. Y volví a ver, Pancho le puso el uno y dice que era la mejor alumna. Y después se le van a beber los tragos a la casa. Pero lo que más critico yo es que casi todos tienen un común denominador, los que pasan violadores y dicen, adiós, querido colegio. No te digo adiós, sino hasta pronto. Porque en nuestras mentes y en nuestros corazones llevamos grabados sin ser los conocimientos que ustedes nos enseñaron. Y la figura tuya, Virgilio Morales Flores, no la olvidaremos jamás. La verdad es que las mamás de nosotros ya están aburridas de tanto ir a tu casa. No son ciertas. Se dicen, son palabras vanas. Hoy tengo que rectificar. Tengo que rectificar porque ustedes son una muestra. A mí me gustó muchísimo, me emocionó por sobre todas las cosas el texto que dice ahí. Y como me limitaron a 10 minutos, solamente quiero terminar agradeciéndole. Con las palabras más sencillas que se dicen. Gracias. Sigan viviendo. Quieran a su país. Sigan trabajando por el país. Donde estén ubicados, con las creencias religiosas que tengan. Sí, amén a Dios. Buenas noches. Y de manera muy especial, la señorita Nixa Mañera Sequeira, quien vino desde muy lejos a estar presente en esta celebración, va a hacer entrega del pergamino al licenciado Horacio Duarte. Escucharemos las palabras del licenciado Leonel Castillo, pero hay que hacer una pequeña aclaración. La Nacional de Comercio tiene 45 años de vida, de los cuales 15 años estuvo al frente el licenciado Virgilio Morales, y este año
en febrero el licenciado Leonel Castillo cumplió 15 años también de estar al frente de la Nacional de Comercio. El licenciado Leonel Castillo, actual director de este centro de estudios, a quien tenemos que agradecer por el apoyo incondicional que nos ha brindado para llevar a cabo este gran esfuerzo de trabajo. No podemos dejar de pasar desapercibido el esfuerzo que ha hecho este joven director, que ha llevado a nuestra querida escuela a competir con lo mejor del departamento y lo mejor del país. Con ustedes, licenciado Leonel Castillo. Muy buenas tardes, señores y señoras que presiden este significativo acto. Distinguidos y distinguidas exalumnos y exalumnas de la Escuela Nacional de Comercio, invitados especiales, quiero en primer lugar expresarles mi agradecimiento por darme el honor de compartir con ustedes sus 25 años de egresados. En el mes de enero de 1984, fui nombrado director de este prestigiado centro de estudio. Para entonces, algunas cosas habían cambiado, especialmente la disciplina estudiantil. Ya no era la misma. Los muchachos con orgullo expresaban: nosotros hicimos la revolución y por eso ahora mandamos. Quiero decirles de que yo no me bachilleré en este centro de estudio. Lo hice en el Instituto Nacional de Oriente. Sin embargo, sabía que este centro de estudio tenía un gran prestigio por la calidad de su enseñanza y sobre todo por su disciplina. Yo pensaba que la gente estaba constantemente haciendo comparaciones. La Escuela Nacional de Comercio con don Virgilio Morales de director y el Instituto Nacional de Comercio, que así se llamó después del 79, con sus directores de los tres primeros años de la revolución. A veces me preguntaba, ¿cómo hacía don Virgilio para sostener esa excelente disciplina? ¿Será que los tiempos han cambiado y por consiguiente los muchachos también son diferentes? Pienso que la respuesta está en la Biblia. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 22 y versículo 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Pienso y creo firmemente que don Virgilio siempre anduvo en su mano la vara de la corrección. Creo que quienes se han alejado de la Escuela Nacional de Comercio o INTAE pueden comprobar, pueden ver algunos cambios en la infraestructura de nuestro edificio. También hemos conseguido modernizar un poco nuestros equipos de enseñanza. Tenemos en este momento 40 computadoras, tenemos algunas máquinas de escribir electrónicas, y quiero decirles a ustedes que el próximo lunes 29 de noviembre hemos logrado conseguir con la embajada del Japón en Nicaragua una donación de 42,000 y pico dólares que servirán para instalar un nuevo y moderno laboratorio de computación en este centro de estudio. Señores y señoras, exalumnos y exalumnas,
de la Escuela Nacional de Comercio, hoy INTAE. Tenemos una biblioteca que deseamos actualizar. Nos hacen falta medios audiovisuales y materiales didácticos, materiales deportivos y cuantas cosas más. Yo quisiera retomar las palabras del licenciado Francisco López, cuando el profesor decía de que no se olviden de su Escuela Nacional de Comercio, ahí donde están y de acuerdo a sus posibilidades, sería recomendable que ustedes lograran tratar de hacer el impulso o de ayudar en lo que ustedes puedan a la Escuela Nacional de Comercio, que ha cambiado de nombre, pero que sigue siendo esa Escuela Nacional de Comercio. Yo quiero felicitarles porque hoy, en la madurez de sus vidas, han reconocido el mérito de don Virgilio como forjador de ustedes y de muchas generaciones. Les reitero mi agradecimiento y espero que disfruten de este acto y de lo que aún falta por esta noche. Muchas gracias. Sin duda alguna, el licenciado Robert Ruiz Pilarte es otro baluarte en pro de esta sincera demostración que lleva el verdadero sabor de bodas de plata. El licenciado Ruiz Pilarte fue el iniciador de este acto en el cual todos estamos presentes y fue el que luchó incansablemente hasta verlo cristalizado el día de hoy. Queda con ustedes el licenciado Robert Ruiz Pilarte. Muy buenas tardes, apreciado profesor Virgilio Morales Frole, principal homenajeado en esta noche. Queridos profesores que nos dieron clases en aquellos años y que nos dieron lo que más necesitábamos en la etapa difícil de la adolescencia, sus sabios consejos. Compañeros miembros de la promoción de bachilleres del año 74, invitados especiales, asistentes en general. Hay una frase que se me quedó grabada a mí en una ocasión, y dice que en el santuario de su propia libertad, toda persona puede decir un sí o un no a cualquier propuesta que se le haga. Y hace aproximadamente un año, nos planteábamos, aprovechando que nos visitaba de los Estados Unidos el compañero Francisco López, también miembro de nuestra promoción, nos planteábamos que teníamos que celebrar el 25 aniversario de nuestra promoción y que teníamos que honrar a quien realmente se lo merecía. Y nos reunimos 6 compañeros y hablamos alrededor del tema y surgieron algunas dudas. ¿No crees que es una tarea un poco difícil aglutinar a una buena parte de estos compañeros que están dispersos fuera del país, algunos en otras ciudades, y también de algunos no sabíamos nada desde el último día de la promoción?
entonces consideramos que si nos poníamos a trabajar desde ese momento, nosotros creíamos que sí era posible. Y de esa reunión surge la propuesta que a la persona que teníamos que rendir el principal tenía que ser nuestro querido director Virgilio Morales Flores. ¿Por qué? Yo les quiero contar aquí una anécdota rápida. Yo recuerdo que cuando aprobé sexto grado y estábamos en el dilema de que si entrábamos en el instituto o en la Nacional de Comercio. Entonces me dice mi padre, a vos te voy a meter a la Nacional porque ahí sí te vas a componer. Porque ahí hay un director que si no te compones, no vas a poder estudiar. Y entonces yo le dije que estaba bien que ellos tomaran la decisión y que yo iba a asumirlo. Ingresamos a la Escuela Nacional de Comercio y empecé a conocerme con la mayoría de ustedes, compañeros. Éramos casi niños. Estábamos pasando a la etapa adolescente y nuestros padres entregaron aquí chavalos con muchas inquietudes naturales de esa edad. Y tampoco se me olvida un 17 de febrero de 1970, cuando nos formaron para cantar el himno de la escuela, y miré por primera vez al profesor Morales. Con un porte firme que inspiraba respeto. Y no se me olvida que él dijo, dirigiéndose a los jóvenes de primer año, que hoy recibía unos chavalos, pero que dentro de 5 años la Escuela Nacional de Comercio estaba en capacidad de devolverle a nuestros padres jóvenes con una base lo suficientemente firme como para emprender el camino hacia mayores responsabilidades. Y efectivamente lo fue así. A través del tiempo, bajo esa dirección disciplinada y disciplinante, fuimos forjándonos. De manera que, al cabo de 5 años, cuando se da la promoción, ciertamente uno sale con incertidumbre, pero los alumnos que salíamos de la Nacional de Comercio teníamos alguna preferencia en los centros de trabajo. Yo recuerdo que en los anuncios clasificados incluso decía: se necesita oficinista para ocupar tal plaza, y dentro de los requisitos decía que sea egresado de la Escuela Nacional de Comercio. El empleador reconocía en los alumnos de la Nacional de Comercio esa capacidad, esa base sólida que aquí nos transmitían nuestros queridos profesores, y que la podíamos materializar en los trabajos. Hoy, en esta noche especial, quiero decirles que llegar hasta aquí no fue tarea fácil. Es justo reconocer el apoyo recibido
de personas, por ejemplo, como el licenciado Leonel Castillo, cuando en los primeros días de abril venimos una comisión aquí a plantearle lo que nosotros estábamos programando y pedirle que nos permitiera usar la escuela para nuestras reuniones iniciales, donde se iba a planificar esto que hoy estamos haciendo. Y el profesor Castillo nos dijo, esta es su escuela. Yo no puedo impedir eso. Ustedes tienen las puertas abiertas, díganme qué necesitan y hagan su reunión. Le reconocemos al profesor Castillo ese hermoso gesto. También utilizamos algunos trucos que nos sirvieron. Las primeras reuniones veníamos 10, 12 compañeros. Pero cuando yo me encontraba en la calle con alguno que no había asistido, yo le decía que habíamos venido 30. Y entonces, pero 30, si solo vos faltaste, vos y unos cuantos. Y eso los comprometía para llegar a la próxima, y así fuimos sumando y sumando. Y en determinado momento no alcanzábamos en la casa de Mario Miranda. Tuvimos que ir a alquilar sillas para podernos sentar y desarrollar la reunión. Y qué hermoso fue cuando propusimos el nombre del profesor Morales para que fuera el homenajeado en esta ocasión. Quiero decirle que la decisión fue unánime. Unánime en todo el sentido de la palabra, es decir, que no hubo uno que se opusiera. Y algunos me decían, y te acordás que no nos gustaba la disciplina que nos imponía cuando estábamos chavalos. Sí, pero gracias a esa disciplina que nos impusieron, y que era la punta de lanza, entre otras cosas, de la Escuela Nacional de Comercio, disciplina reconocida en todos los otros colegios, es lo que nos permitió que nosotros tuviéramos principios de moral y responsabilidad para asumir las tareas que posteriormente nos tocó que enfrentar. Creemos que es un acto de justicia el reconocimiento a nuestros profesores, a nuestro querido director. Les decimos que no los hemos defraudado ni los vamos a defraudar. Siempre mencionamos quiénes fueron nuestros educadores y quién fue nuestro director. Y en honor al lema que nos enseñaron en la Escuela Nacional de Comercio y que el profesor Morales se empeñaba en repetirnoslo, queremos decirles que para alcanzar metas no nos hemos valido de otra cosa más que lo que nuestro lema nos mandó. Nosotros siempre hemos ido e iremos hacia el triunfo por medio del trabajo. Muchas gracias, compañeros. Los muchachitos todavía no han llegado donde Marimón, palabras de Julio Morales. Bien, a continuación, llegamos a la parte central de este acto, pletórico de alegría, pletórico de felicidad, y también de unión de todos los exalumnos de la Escuela Nacional de Comercio, aquí presentes, algunos que llegaron desde muy lejano, le agradecemos su colaboración, y los que no están presentes, también le agradecemos porque dieron su contribución y ellos están aquí en espíritu. Vamos a continuar
con este gran acto, así nos entrega de manera muy especial una placa de reconocimiento al maestro, al forjador de generaciones, al gran tigre, Virgilio Morales Flores. Para tal efecto, estarán con nosotros para entregar la placa licenciado Mario Fernández y Mariana Díaz. Escuela Nacional de Comercio, 25 aniversario, promoción de bachilleres, contadores y secretarias, 1974. Los egresados de la promoción 1974, en ocasión de celebrar el 25 aniversario de nuestra graduación, otorga el presente reconocimiento a nuestro director, profesor Virgilio Morales Flores, por sus invaluables enseñanzas, consejos y principios morales transmitidos a lo largo de nuestros años de estudio, contribuyendo de esta manera a nuestra formación integral, lo que permitió que hoy seamos ciudadanos útiles a nuestra querida Nicaragua, haciendo honor al lema que el profesor Morales nos enseñó, hacia el triunfo por medio del trabajo, dado en la ciudad de Granada a los 27 días del mes de noviembre de 1999. Y en nombre de los contadores se encuentra con nosotros nuestro gran compañero, amigo, precursor de esta gran y agotadora faena, el licenciado Mario Fernández, quien se va a dirigir a nuestro homenajeado de una manera breve. Con ustedes, el licenciado Mario Fernández. Muy buenas noches, estimado señor director, profesor Virgilio Morales Flores, cuerpo de profesores, que siempre que yo me dirijo a ellos digo que son y han sido y serán profesores de lujo. Gracias. Profesores que los llevamos a todos y cada uno de ustedes dentro de nuestros corazones. Es motivo de orgullo y gran satisfacción para todos nosotros el hecho de haber llegado a ser una realidad este encuentro, que sin duda alguna quedará grabado profundamente en nuestros corazones. Distinguido profesor Morales, no puedo hilvanar palabras para demostrar nuestro profundo agradecimiento por tanta comprensión y paciencia que usted tuvo para enseñarnos el camino del éxito. En nombre de todos mis compañeros y el mío propio, muchas gracias. A continuación, distinguida concurrencia, viene el momento esperado por todos ustedes. Escucharemos el mensaje de aquel que un día
nos miró entrar a la Nacional y dijo, ¿quién sabe si aguanta? ¿Qué saben ustedes quién es? Queda con ustedes, ya saben quién es. Queda con ustedes el homenajeado esta tarde, el licenciado Virgilio Morales Flores. Dice Juan Francisco Gallo, nuestro triunfo depende de nuestra confianza en Dios, de nuestra confianza en nosotros mismos y nuestra confianza en nuestras potencialidades. Vosotros, mis queridos exalumnos, amigos, habéis conjugado grandemente este trinomio de una manera excelente. Y es por eso que hoy en estos momentos mi espíritu se regocija grandemente cuando puedo contemplar a este equipo de jóvenes triunfadores aquí en este recinto sagrado para nosotros, en la Escuela Nacional de Comercio. Porque ustedes, mis queridos exalumnos, han podido conjugar grandemente las grandes tres armonías que se deben de tener en la vida para el triunfo. Han tenido la armonía con Dios, la armonía consigo mismo y la armonía con sus semejantes. Estimados compañeros profesores, que hoy engalanan nuevamente esta escuela. Bien dijo nuestro orador que él siempre que se dirigía al profesorado de la Nacional de Comercio le llamaba el profesorado de Lugo. Y claro que sí, yo siempre tuve ese respeto y esa admiración por ellos. Servir, señores, es sembrar. Mis queridos exalumnos, todos hemos sembrado en el corazón de nosotros. Yo los saludo en esta oportunidad y creo que en su espíritu sigo sembrando. Pero es sembrar semilla buena. No es preciso haberla recibido o cosechado. Ella milagrosamente brota de las alforjas del espíritu y del corazón de cada uno de nosotros. Servir es algo maravilloso. Servir es sembrar siempre, sin descanso, aunque quizás sean otros los que recogen y saboreen la cosecha. Pero eso, mis queridos exalumnos, eso se llama amor. Servir mucho más que dar con las manos es algo muy, pero muy excelente. Es dar con el alma lo que a veces Dios nos ha concedido. Obrando así, se mejora la vida, más aún, se enseña la vida a ser más noble y generosa con nosotros. Sembrar la semilla del saber en la mente y corazones de ustedes fue tarea ardua, pero agradable. Pienso ver en cada uno de ustedes el terreno abonado
que vi hace muchos años, cuando unos jóvenes jugueteaban alegremente, saboreando el deleite de una juventud radiante, libre, sin fronteras, a veces rebelde, pero noble, bondadosa y sincera. En cada surco de su espíritu, mis compañeros profesores fueron depositando la fecunda semilla de este futuro profesional para forjar lo que hoy son grandes padres de familia, grandes profesionales, empresarios. En este sagrado recinto, aquí hicimos los mejores contadores y las mejores secretarias de Nicaragua. Vino esto a confirmar lo que dije cuando me hice cargo de la dirección de este centro. Y dije, vamos a hacer de este centro un centro de tal naturaleza que solo el hecho de decir soy egresado de la Escuela Nacional de Comercio sea la mejor carta de recomendación que puedan presentar en las empresas. Y lo logramos. Y fuimos, somos y seremos los primeros. Qué bello puede ser el día cuando hay en él un acto de bondad. Porque pienso que el que no lleva belleza dentro del alma no la encontrará en ninguna parte. Mis queridos amigos, vosotros lleváis esa belleza en el alma, la belleza de la bondad. Pues bondad es este homenaje. Gracias por regalarme este hermoso día que hará en mi historia y mi corazón agradecido este tan maravilloso gesto. Considero que lleva impreso no un agradecimiento, sino un cariño. De manera que este encuentro a través del tiempo nos viene a servir nuevamente para que de frente, cara a cara, como decía la Julita, nos veamos nuevamente, no como el director que impone aquella disciplina, no, sino como el amigo sincero que siempre lo recuerda. Por lo tanto, pienso que en este tiempo, cuántos estorbos y persuasiones dejamos atrás y cómo hemos vencido dificultades, y reconozco en ella y en ellos todo la mano poderosa de Dios. El labrador soporta el peso del día, se expone a la lluvia, al sol, a los vientos para preparar la cosecha. Así es el profesor, soporta todo para poder contemplar como yo y como mis profesores están contemplando esta noche a una pléyade de jóvenes que son nuestra cosecha de hace 25 años. Señores, porque ahora sí, señoras, señores, si mi voz suena un poco emocionada, es porque en primer lugar se apodera de mí, resucitando momentos felices cuando recorría estos corredores que decía mi amigo Pancho López de toda la vida, que yo no lo, que estaba tranquilo y que las aulas eran de otra manera. Estas aulas donde mi juventud pasó con ideales elaborados por el gran deber del maestro y por el gran deber de la vida. Es importante destacar la benevolencia de ustedes que después de tantos años de ausencia se acuerden de mí todavía.
más aún me obsequian con este bello encuentro entre sus maestros y vosotros. Gracias, amigos y amigas, por este honor que procuraré siempre ser digno de llevarlo. Gracias por su amistad. Gracias porque la amistad es tan sagrada que Cicerón decía que si se faltaba en este mundo era como que el sol dejase de alumbrar. La amistad de ustedes es preciosa para mí, y esto lo digo y ustedes lo saben perfectamente, con palabras honradas, sinceras y veraces, porque yo nunca, nunca, nunca les mentí en este centro. Mis queridos exalumnos, para ser grande es preciso que el hombre pueda hacerse dueño de sí mismo. Dentro de nosotros habitan nuestros más terribles enemigos. El que sabe combatirlos y más aún vencerlos es mejor que el que conquista imperios, poeta. No hay en la materia nada que inunde más la oculta fuerza del espíritu del hombre como el brillo lejano de una estrella y el perfil solitario de una montaña. El brillo de su estrella, aunque perdido en la lejanía del tiempo, en las cumbres de las montañas de nuestras vidas, yo la diviso con colores brillantes que hacen que mi espíritu se expanda y se regocije. Tiempos que no volverán, pero que han quedado en nuestras mentes y en nuestros corazones grabados con letras de oro. Tiempos que hacen vibrar el alma de emoción, que nos dicen que hemos vivido, que somos personas, que somos profesionales y, por qué no decirlo, que somos los mejores. Las palabras de Eclesiastés, voy a repetirlas aquí con vosotros. Dice, ve, yo no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la verdad. Decid vuestra verdad con valentía como se les enseñó en este centro. No hay que ponerle precio a la conciencia, y cuando crean que tengan razón, hay que hablar muy alto. Pues eso enriquece el carácter, forma su personalidad, acrecienta su espíritu de bien. El hombre está hecho de luz y de sombra. El ser humano a menudo es pequeño, pero lo será menos en la medida en que aspire elevarse por encima de sí mismo para superar esa pequeñez. Díaz Mirón decía, tengo fe en mí, la adversidad podrá quitarme el triunfo, pero nunca me quitará la gloria. Es necesario, mis muchachos, que impriman sus huellas en los arenales del tiempo. Tengan siempre pensamientos certeros y brillantes. Recuerden que el ser humano en sí, en su forma, es transitorio, pero los logros del pensamiento son sumamente permanentes. Por eso, en mi vida de maestro, siempre he pensado que en la vida solo hay dos clases de hombres. Y por eso pensé formarlos en esa forma. Los que tienen carácter y los que no tienen. Los que nacieron para pelear en la vida y los que están vencidos por ellos mismos, los que tienen el alma anhelo de espacio y los que no lo tienen. Este acontecimiento que estamos viviendo es una página admirable escrita por ustedes en la vida de la Nacional del Comercio,
de mi niña mimada, como yo le he dicho siempre. La cumbre del triunfo se alcanza con pasos de confianza, con pasos de fe, fe en uno mismo, fe en Dios, pero recordando siempre que el triunfo no debe estar reñido nunca con la moral, con el ideal de uno y con su propia conciencia. Porque subir arrastrándose no es triunfo. Llegar a la cima cubierta de lodo no seduce ni a los reptiles, mucho menos a los hombres. Hace mucho tiempo leí en una pastoral de Monseñor González y Robledo, en la que decía que el agradecimiento era virtud de las almas superiores, sin querer ser superior, porque la superioridad solo la tiene el ser supremo Dios. Yo agradezco en todo lo que vale, de todo corazón, en nombre de mis profesores, en nombre de mi esposa, de mis hijos, este homenaje bondadoso, de cariño que ustedes han llenado mi ser todo de felicidad en esta tarde. Yo pienso que este agradecimiento sirva como un puente de diamante entre mi corazón y el de ustedes. Por eso creo que si nos fuera permitido entrar en el misterioso laboratorio de las almas, encontraríamos en el alma de todos y cada uno de nosotros, incluyendo mis profesores, todos los que estamos aquí, inscrito con letras diamantina el nombre sagrado y sacrosanto de nuestra Escuela Nacional de Comercio. Hacia el triunfo por medio del trabajo, así reza nuestro lema. Con este lema impreso en sus corazones y en sus mentes, ustedes han conquistado un asiento preferencial en el banquete selecto de la vida. Voy a citarles una pequeña estrofita que ha sido la base fundamental para todo lo que he alcanzado en mi vida. Y quiero que pongan debida atención para que ustedes se lo aprendan y lo practiquen como lo he hecho yo en mi vida. Y es el siguiente, como un consejo, ya no de su director, sino de su amigo. Dice así: nunca el hombre es más grande que de rodillas, pero eso solo debe hacerlo ante el que enciende y apaga la luz del día. Solo ante Dios debemos arrodillarnos. Ustedes, mis queridos muchachos, muchachas lindas, que perfumaron y siguen perfumando el ambiente esta nacional, como están haciendo ahora, saben que esto yo lo he practicado. Y es cierto que ustedes conocen mi carácter, conocen mi forma de ser, pero toda persona, por alta que se encuentre, miren a ustedes de frente y tendrán éxito en su vida. Yo quiero agradecer las palabras muy sinceras de la diputada Julita Mena. Julita Mena es y ha sido siempre una parte de ese ramillete de flores que pasó por esta escuela y que dejó su perfume para siempre. Quiero agradecer las palabras del director del INTAE, que siempre me ha abierto las puertas de este centro de estudio, donde todos y cada uno de nosotros
nos vienen los recuerdos maravillosos de años que pasamos felices acá. Y qué decir de las palabras del gran Pancho López, el licenciado Francisco López Pérez, mi grande amigo, sus palabras vibrantes, siempre brillante como siempre lo ha hecho. Y le ruego que me dispensen que le haya puesto 120 al mundo. En la próxima vez le pongo menos. Agradezco las palabras del licenciado Mario Miranda, alumno muy brillante de acá, que yo siempre lo he estimado, y él, por allá a veces en la lejanía, cuando yo era un poco grosero, ¿verdad?, nos retirábamos un poco, pero sabíamos que allí en ese muchacho se escondía un hombre de negocio, un hombre coque. El licenciado Mario Miranda, le agradezco sus palabras. Al licenciado Fernández, que tuvo la bondad, igual que el licenciado Miranda, de llegar allá al Instituto Nacional de Oriente a ofrecerme el homenaje y a dejarme las tarjetas, sus palabras llenaron mi espíritu y mi amistad se acrecienta enormemente. A mi amigo Fermín Iglesia, el ilustre Fermáis, para mí, que siempre le digo, que nunca habla en serio, pero siempre habla en broma, y cuando está hablando en broma es que está hablando en serio. Le agradezco su presencia aquí, Fermín. Este es un acto de amistad. A mi hermano Horacio Duartes, porque este es mi hermano a quien quiero verdaderamente, le agradezco su presencia y siempre le agradezco que haya enseñado tanta gente a decir que las entradas van al debe, las salidas al haber, que son cosas que nunca se olvida el que las ha sabido aprender. Alfonsito Castillo, a quien conozco desde niño, no solamente cuando daba clase por acá, lo conozco desde niño. Él sabe que una onda, como físico que es, no puede permanecer estática así, sino que tiene que haber flujo y reflujo. Aquí hubo las dos cosas, Alfonsito. Hubo flujo y hubo reflujo. Así que estamos en esto, ¿no? Para terminar, mis queridos compañeros, exalumnos, exalumnas, amigas, amigos, voy a terminar mi alocución con las palabras del gran... Sí, es que la negra se me escapa porque la he tenido tanto tiempo acá. Tanto la regañaba haciendo las cosas malas y bien, que sí, y se me escapaba el presidente, el iniciador de esto, don Roger Ruiz. ¿Dónde está él? Don Roger Ruiz. Roger, tus palabras, corta como todo lo bueno, fueron muy sinceras y muy buenas. Se dice generalmente que un discurso, para que sea bueno, tiene que ser no muy largo ni muy corto. O sea, tiene que ser como la falda de una mujer. No muy largo porque no se ve nada, ni muy corto porque puede ser indecente. Vamos a terminar entonces esta locución con las palabras del gran Víctor Hugo, que yo cierro siempre todo lo que hago. Es decir,
si doy un seminario, si doy cursos, si doy clases, si doy discursos, donde me toque hablar, yo cierro con estas palabras. Dice Víctor Hugo, cuando hayas hecho todo lo que te es posible, llega a tu casa, descansa, acuéstate y duerme, que Dios, el omnipotente y el omnipotente Señor, siempre está despierto. Muchas gracias. Se aprecia que han estudiado mucho. Eso está perfectamente mal hecho. Pase otro a la pizarra. Francisco López. Bien. Para continuar con este programa, vamos a cerrarlo con broche de diamante. Con algo que todos ustedes esperaban, que lo llevan en el corazón, como es el himno de la escuela. Quiero hacer que pase por acá a este podio el licenciado Carlos Corea para que cante con todos los aquí presentes el himno de la Escuela Nacional de Comercio. Buenas noches, querido profesor y alumnos presentes. Les voy a pedir por favor que nos pongamos de pie y que sea como la primera vez aquí a fecha de febrero de 1970, en que retrocedamos un poco y vamos a entonar la nota del himno de la Escuela Nacional de Comunicación. Si hay algunos que no lo conocen o no lo saben, pues haga el esfuerzo, porque yo creo de que todos lo aprendimos, porque entramos a un centro tan precioso y tan bello, en el cual está llegamos a entregarnos mañana. A la cuenta de tres vamos a cantar el himno de la escuela. Una, dos, tres. En nuestra Escuela Nacional de Comercio, centro de labor sin igual, que de la luz hace idea para hacia el hombre formal, nuestro afán es sentir y sola, donde todos respiran salud, donde juntos gozamos de paz, de alegría, progreso y virtud. Por eso con tanta emoción te cantamos, escuela querida, ese himno que está en mi vida, que es emblema de nuestra ilusión. Dulce ha sido contento y sola, donde todos respiran salud, donde juntos gozamos de paz, de alegría, progreso y virtud. Por eso con tanta emoción te cantamos, escuela querida, este himno que sale en vida, que es emblema de nuestra ilusión. Seguidamente invitamos a la concurrencia a participar con nosotros en un pequeño convivio. Sí. Thank you.
¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber cómo quiero ser colada y ahí entre todos ustedes? Espero que no sea la matizona, ¿verdad? Thank you.
esperanza. Impresiones de Fermín Iglesias, vamos con profesora. Tenemos impresiones acerca de este homenaje dado a Cámara de que le decían la móvil a los hermanos. Vaya Bárbara, en la móvil decía. ¿Sí? Ah, ahorita está en el estado. ¿Allá? Sí. Ahí no vi una isla de quieta. Dale, ahí está la canción que va ahí, la que hizo con vos. Thank you.
Cristo. Una canción que en aquellos tiempos él la disfrutó mucho y que hoy me la pidió, y de esa música. Con muchísimo gusto, con mucho gusto. Sí, señora, si quieres, no vuelve a poner como que.